gracias por su presencia. El señor presidente de Zorra, con su presencia también. Unas breves palabras. Nuestra empresa Hoteles Interamericanos se constituyó en el año 98 con la finalidad de invertir en el sector turismo. Durante este tiempo que transcurre el proyecto Cusco, decidimos ampliar nuestras actividades hacia el distrito de Paracas e iniciamos la aprobación de los trámites correspondientes ante las autoridades competentes. Por ejemplo, podemos sentirnos sumamente orgullosos de haber presentado un estudio de impacto ambiental que mereció la felicitación del organismo competente. Sobre nuestro proyecto del hotel, está constituido de 248 habitaciones, distribuidas en 124 suites de 55 metros cada una, ubicadas en un terreno de 15.000 metros cuadrados. Cuenta con un servicio de restaurantes, bares, 750 metros de piscina, spa, gimnasio, sala de convenciones y demás ambientes de un hotel de 5 estrellas. Finalmente, señor presidente, agradecemos a usted y a los señores ministros que nos acompañan, la señora ministra Mercedes Araos, al señor Antonio Brack, por su presencia, a las autoridades presentes y a todos los líderes empresariales también que nos acompañan, como a todos ustedes que aquí nos respaldan. Muchas gracias. Señores directivos de hoteles internacionales y de la cadena Hilton, amigas y amigos participantes en esta ceremonia, que es profundamente significativa porque este proyecto, como lo vemos, ha logrado superar dos sismos: el sismo físico tsunámico del 15 de agosto del 2007 y el sismo internacional y financiero que después se presentó desde fines del 2008. Pero ambos eventos han sido superados por la voluntad constructiva y de inversión, y fundamentalmente por la confianza de quienes sí creen en el país y de quienes apuestan por su solidez y su futuro. Este hotel, como ha certificado nuestro ministro del Ambiente, es un hotel ecoeficiente y enorgullece y admira saber de la existencia de una planta desalinizadora por ósmosis inversa y también de la existencia de una planta de tratamiento de las aguas hervidas para dar mejor uso a un recurso que tiene valor económico. Que se haya escogido embarcaciones que no utilizan el motor sino el aire abundante en esta zona, que podría, por cierto, darnos generación eléctrica en algún momento para completar la ecoeficiencia de este hotel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Invito a los señores padrinos a acordar la cinta y a todos a participar de la observación de los distintos ambientes de este hotel.